Vectores para que nos cuente cómo está la situación en la provincia de San Juan, fundamentalmente en los últimos días donde la humedad es bastante. Liliana, mucho gusto a saludarla, muchas gracias por atendernos. Jorge Pereira para Diario 35, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Muy buenos días, Jorge. Liliana, ¿por qué no me cuenta un poquito cómo está la situación en la provincia de San Juan en cuanto al dengue, con relación a la humedad que estamos padeciendo en los últimos días? Bueno, justamente para la reproducción de los mosquitos, no solamente de la Aedes, sino también otras especies, es perfecto el ambiente húmedo y caluroso, ¿sí? Es donde los mosquitos se reproducen con mayor facilidad. Estamos transitando esa situación en la provincia de San Juan, por lo tanto vamos a ver seguramente la aparición de mayor cantidad de mosquitos, y entre ellos la especie Aedes, que como sabemos es un mosquito domiciliario, pero que también, dentro de las condiciones ambientales, también se va a reproducir. Esto nos lleva a estar en alerta debido a la posibilidad del ingreso del virus dengue de otras provincias, porque el estatus epidemiológico acá en la provincia tenemos la presencia del mosquito, pero no hay circulación viral. Seguramente más de uno pensó, ¿no? El mosquito es fundamentalmente en las zonas agrícolas, donde hay humedad, donde en aquella oportunidad se hacía riego a manto, donde había mucha humedad. Pero ahora el mosquito está en todos lados y es, como dice usted, es importante cómo ha proliferado este bichito complicado y peligroso, ¿no? Claro, cuando usted habla de, por ejemplo, esos mosquitos que proliferan en los lugares, en las lagunas o riego a manto, como nos pasa. Un ejemplo es la Villa Mediagua, por ejemplo, 25 de mayo, en las zonas agrícolas. Sí. Las especies que proliferan ahí son mosquitos de los molestos, pero no son mosquitos que transmiten enfermedades. Bueno, ese detalle, justamente que la gente debe distinguir entre uno y otro, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, el mosquito donde debemos tener una gran preocupación es el mosquito negro de patitas rayadas, que se cría dentro de la vivienda, o sea, dentro del espacio de la vivienda, ya sea intradomiciliario o apenas peridomiciliario, ¿sí? Pero porque tiene la característica de poner sus huevos en recipientes pequeños, recipientes, no en una laguna, sino que necesita una superficie donde como adherir ese huevo, ¿sí? Por eso usan los recipientes para reproducirse. Claro, ¿y quién no en una casa tiene, por ejemplo, un florero, un vasito con agua, ahí donde justamente se depositan los huevos y que termina siendo una proliferación de este animal, de este bicho? Exactamente, por ejemplo, en los recipientes, las botellas que dejamos en el fondo, los tachos que acumulan agua, ya sea para regadío o los bebederos de los animales. Tenemos que tener en cuenta los resumideros también, que muchas veces queda agua estancada ahí. Sí. Los depósitos del aire acondicionado, la evacuación del agua de los aire acondicionados. Sí, que generalmente sabemos colocar un bidón o una botella. Exactamente, ahí también se han encontrado criaderos. También y dentro de la casa, el principal criadero que encontramos son, como usted dijo, los floreros o esas plantitas acuáticas que tenemos, como el coctus, ornamentales. Ahí también hemos encontrado importantes criaderos. Así que bueno, hay que tener cuidado con esos recipientes, y es algo que es una acción que debemos hacer nosotros como ciudadanos dentro de nuestra vivienda. Liliana, ¿y cuáles serían? Porque usted lo repite y es bueno que todos lo sepamos, y no, como decían antes, machacando uno se aprende. ¿Cuáles son las cosas que tenemos que hacer para justamente evitar que esto se propague? Bueno, por un lado, con respecto al mosquito Aedes, si vemos adultos en mi casa, si vemos el mosquito negro de patitas rayadas, significa que tenemos un criadero. Entonces, revisar todos estos lugares que le comenté. Por ahí, en nuestra propia casa no lo tenemos, pero sí lo tiene el vecino. Entonces, hablar con el vecino y coordinar de hacer lo que sería un descacharreo, ¿no? Esto que siempre decimos, eliminar los inservibles. Volcar los recipientes que tienen agua,
cepillar los bordes de los recipientes habitualmente, todas esas consideraciones. Y lo otro a tener en cuenta, lo cual pedimos también la colaboración de la comunidad, es que si han viajado a zonas donde hay circulación de virus, si llegan a la provincia con algún tipo de malestar, gripe, un estado gripal, es decir, dolor de cuerpo, fiebre, dolor cefalea, dolor retroocular, puede ser un dengue, y entonces tengo que consultar inmediatamente al médico porque para ser tratado. Entonces, eso también a tener en cuenta, que si bien este año están limitados los viajes, pero bueno, igualmente tenemos la posibilidad de visitar otras provincias. Un ejemplo, La Rioja, ¿no? Sí, sí. Justamente usted habla de los viajes, y se ha detectado gente que ha llegado a La Rioja con esta enfermedad. ¿Cómo está hoy actualmente San Juan con esta enfermedad? ¿Se han detectado algunos casos en los últimos días, en las últimas horas? Y fundamentalmente, ¿cuáles son ahora con el tema de la humedad, de la lluvia, digamos, los departamentos que pueden estar justamente afectados por esto? Bueno, con respecto al estatus epidemiológico de la provincia, no tenemos hasta el momento registro de circulación de virus. Por eso tenemos que estar atentos ante un importado, ¿no? Estos términos que ya hemos incorporado mucho con COVID. Eso por un lado, es lo mismo. Nosotros estamos esperando que alguien con el virus ingrese a la provincia y entonces si tenemos mosquito va a ocurrir un brote, ¿sí? Eso por un lado. Y la otra pregunta que usted me hacía, ¿qué hacemos con los departamentos que están complicados? Sí. Y bueno, insistimos en esto, no es un mosquito que se dé en los grandes humedales o en las lagunas, sí en recipientes pequeños. Entonces no queda otra que ejercer la prevención, lo mismo que hemos dicho recién. Y bueno, tal vez, insisto, van a haber proliferación de muchas especies de mosquitos, entre ellas el Aedes, pero también hay proliferación de otros mosquitos que no necesariamente es el transmisor del dengue. Liliana, ¿por qué no me reitera nuevamente cuáles son los síntomas? Porque por ahí lo podemos confundir con COVID-19, con una gripe. Sí, es cierto, porque bueno, como toda enfermedad viral tiene un periodo de incubación de aproximadamente 5, 7, 10 días, un periodo de incubación donde no tengo síntomas. Cuando aparecen los síntomas va a ser fiebre, dolores articulares, dolores de cuerpo y una cefalea intensa, que es un dolor retroocular, es detrás de los ojos la cefalea. Sí. También puede ocurrir náuseas o vómitos, algo que, como usted dice, se pueden solapar con síntomas de COVID. La diferencia es que, el COVID es un virus respiratorio, por lo tanto podemos tener problemas respiratorios como es moco, tos, ¿sí? Que el dengue no daría eso. El dengue no tiene un compromiso respiratorio. Esa sería la única sintomatología, pero igualmente, como usted dice, se puede solapar los síntomas. Liliana, ya para ir finalizando, ¿cómo están realizando los controles justamente para que, como en el caso que usted mencionó, de que ingresen personas afectadas por este mosquito de otra provincia? ¿Cuál es el control? ¿Cómo se está llevando a cabo esta actividad justamente? Por empezar, alertando a los equipos de salud que estén muy atentos ante esta posibilidad. De hecho, como se están haciendo una gran cantidad de testeos por COVID, porque la gente asiste para el hisopado, simultáneamente se realiza como el interrogatorio por posible dengue. ¿Sí? Uh-huh. Así es que en ese sentido la salud estaría atento. Y con respecto al tema de mosquitos, se han colocado sensores y se está sensores para ver la actividad del mosquito, y también se hacen todas las actividades de promoción a través de folletería, explicaciones, visitas en los lugares que lo requiera y ese tipo de cosas. Por supuesto, la recomendación casi exclusiva, digamos, que no hay que tener miedo, sino hay que ser un poquito responsable y, por ejemplo, cambiar el agua, como decíamos recién, el tema de los floreros, los bebederos de los animales. Exactamente, así es.
y la otra colaboración enorme es de parte de ustedes, los medios de comunicación, para mantener el tema en agenda y que de esta manera la gente no nos relajemos y bueno, y siempre tengamos presente la posibilidad de que podemos estar frente a un brote de dengue. Bueno, muchísimas gracias Liliana por su atención, por estar en contacto y por contarle justamente a la audiencia de Canal 35 cómo está la situación del dengue en la provincia de San Juan, que por suerte no se han detectado en las últimas horas ningún caso, pero sí usted lo remarcaba que hay que ser un poquito responsable a la hora de estar cada uno en su casa, ¿no? Exactamente, así es, como usted lo ha dicho, sintetizado muy bien. Bueno, muchísimas gracias.